Bueno, señores, aquí estamos. Bienvenidos a este tercer juego de esta serie final de esta gran copa aquí en República Dominicana Clásico. República Dominicana Festiao, organizado por Legends en este 2022. Ahora viene una semifinal de muerte. Aquí el equipo que pierda se va para su casa y el que gane avanza a la gran final de esta gran copa. Los famosos versus el equipo de los Miami Tigers, que acaban de ser acribillados por el equipo Dream Team, liderado por el equipo, por el lanzador El Pinto. 9-1 en el juego anterior. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Gracias por estar con nosotros. Y con esta vista aérea del estadio Octavio Santos Tabito, Mao Valverde, nosotros le damos la bienvenida a todos los que se están conectando en esta señal tendencia del softball, de toda nuestra América Latina. Bienvenidos a Raúl Ramírez, Luis Isiano, a todos, a Chen and Bert, que está conectado también, Noel Vilón, bienvenidos todos a la transmisión. Dominicana nuevamente se enfrenta al equipo de la Florida, para ponernos en ese contexto. El equipo que está representando a la República Dominicana en este juego contra el equipo de los Estados Unidos, en este caso, la Florida. Aquí regresamos al play. El lanzador es Cuevas. José Reyes salió en el center field, de bateador designado Miguel Luna. No, en el right fielder está José Chulas. Bateador extra hitter está Francisco Pérez, extra hitter está Héctor Gómez, quinto en la tercera base está Juan Tomás Núñez, en la primera base está Lizardo, está en la de catcher Miguel Michael Rodríguez, está de sexto de shortstop Fernández, está Ramírez en la segunda base, en el left field está Chancy Medina. Y José Cuevas es el lanzador para el equipo. El equipo de Cuevas. El lanzador Cuevas es el lanzador para el equipo de los famosos de Tamboril. Y también está el equipo de los Miami Tigers. Un equipazo que también cayó en los brazos del equipo del Dream Team. Gracias a cada uno por conectarse a la señal tendencia de el softball del mundo entero. Softball Premier TV. Gracias por conectarnos con nosotros y vivir los Premier Pelaos. Mira el primer bate para el equipo de los Miami Tigers, el equipo José Luis Merejo. Bienvenidos a todos a la transmisión. Estamos contentos. Ahí está, Miami Tiger salió como visitante. Estamos contentos a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Bienvenidos. Roleta a la primera base de foul. Bueno, ya está, señores. José Luis Merejo, Caballero, Pérez, Díaz, Calderón, Maldina, Calderón, Alonso y Alonso son los bateadores de esta gran copa. Bienvenidos a todos, gracias por conectarse a la señal. Bienvenidos, muchachones. Lanzamiento afuera, bola. José Luis Merejo se salió como primer bate del equipo. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias por vivirlo Premier, muchachos. José Merejo es el bateador de turno. Línea imparable. La primera línea de José Luis Merejo. Ahí está, señores, como lo ven en repetición. Aquí está. Merejo de Panamá. Acaba de conectar su primer hit. Ha estado muy bien, ha bateado muchísimo en este torneo. José Luis Merejo. Gracias por vivirlo, Premier Pelagos. Ahí está. Cuevas es el lanzador del equipo. Ahí está Javier Caballero como segundo bate, salió pitcher abridor de este juego. Cordero en primera base.
Pide su tiempo el Chief Empire. Lo está mandando a todos para... Lo está mandando a todos para su dugout, al equipo contrario de los famosos. Hay mucha gente también en ese equipo. Tiene como tres equipos los pelados. Jimmy Rodríguez, nos vamos para Puebla. De Puebla para New Jersey. Aquí tu bola, señores. Segunda mala para Javier Caballeros. Ese no, es la semifinal, es esta. Semifinal. La semifinal. Cuatro malas y lo pone en circulación. Ahí está. Bienvenidos, muchachones. Dos corredores en circulación. El equipo que gane aquí va a la gran final. El equipo Dream Team está consolidado como uno de los mejores equipos de este torneo Jordani Pérez, invitacional. Bateador de turno de la Federación Dominicana de Fútbol, Fedosa. Jordani Pérez, el cubano, recibe la primera mala. Se metió cola en terreno de juego. Se metió cola. Dos corredores en base. Virginia Pérez dice: Caballero, tremendo pelotero. Gracias. Abre la puerta ahí para que salga el perrito. Bueno, y sale. Fernando Dimes. Ahí vienen a hablar los dos. A Mauri, te llaman aquí a la puerta. Los dos coaches ahí. Hombre, ¿qué pasó? Vamos a ver qué pasó en esta situación. Salió Fernando Dimes a reclamar algo. Parece que es un jugador. Virginia apenas le manda saludos a Fernando. Vamos a ver qué pasó ahí, cuál es la situación. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, muchachos. ¿Qué está sucediendo ahí? En este juego. Parece que es un jugador ilegal. No me crean, pero posiblemente sea eso. Hay que ver qué está pasando ahí, muchachos. Dime. Bueno, ya está, señores. Nosotros vamos a un break comercial esperando a ver qué pasa aquí, señores. Vamos a esperar.
Bueno, aquí regresamos. Les comento, muchachones, gracias por la espera. El equipo de Miami Tiger entregó un line-up donde faltaba Tamayo en el campo corto. Se dio cuenta el director del equipo de Fernando, el equipo de los Miami. Se dio cuenta y paró el juego. Y ahí están todos los equipos, los directores, tomando en cuenta esa acotación. Fernando paró el juego, llamó al director y dijo, mira, se me olvidó colocar al campo corto y vamos a ver qué hacemos en esta situación. Vamos a ver qué están tomando cada uno de los directores, los técnicos de este evento. Vamos a ver cómo avanza esta cosa, cómo avanza. Ahí están el equipo de los famosos alegando. Vamos a ver qué va a suceder, muchachos. Ya saben qué va a pasar. El equipo de Miami Tiger presentó un line-up faltando un jugador. El campo corto, no hay un jugador en alineación en el campo corto. Porque está right field, está Merengo, caballero de pitcher. Segunda base está Pérez. Está Díaz de catcher, está Calderón de left fielder, está Mandarín, Nardina está en la tercera base, Mandina, Calderón está en la primera base, en Alonso está de bateador DH y Alonso está en Raulito Alonso de último bate en el center fielder. Faltaba Tamayo en la alineación. ¿Saben que en esta altura de estos juegos ya cualquier detalle es parte de que puede cambiar un juego completamente? Así que vamos a ver qué hacen los directivos, qué hace la organización, los directores de este evento, para ver qué onda, qué va a pasar con esta situación del equipo de los Miami Tigers. Vamos a ver, ahí está. Vamos a ver cómo avanza esto aquí, muchachones. Esteban Correa, saludos desde Patricio Morales, alias El Chino, desde México, Veracruz. Gracias, muchachones. Bueno, y están nuevamente en el complay decidiendo. Ya llevamos casi 10 minutos esperando aquí. ¿Qué va a proceder? Ahí yo creo que por reglamento, Si el jugador no había entrado, yo creo que no pasa nada. Se agrega y avanza. Yo creo que si el equipo de los Miami Tigers avanzan como home team y parece Tamayo en el shortstop y lanza el primer lanzamiento, ahí creo que es el problema. Ahí está Junior Fermín conectado. Un abrazo de la gente de Patterson, New Jersey. Bienvenido a la transmisión, Junior Fermín, un gran desarrollador de softball del norte, allá en Patterson. Exactamente. Vamos a ver cómo avanza. Igual los protectores del reglamento internacional deben estar aquí conectados y pueden dar su mención. La situación es que el equipo de Miami Tigers, presentó una alineación como visitante y no había agregado al campo corto, que es Yanivel Tamayo. Cuando ya estaba el segundo bateador ya al bateando, se dio cuenta que no estaba Tamayo en alineación y fue a rectificar. Y fue a decir el otro manager, mira, está pasando esto, me equivoqué, vamos a agregarlo. Y bueno, estaban consultando.
Ahí está, señores. Saludos a Oliver Cardona, a toda la gente que se está conectando a nuestras señales digitales. Gracias, bienvenidos a todos a nuestra vía digital Softball Premier TV. En esta oportunidad estamos en la República Dominicana, MAU, en esta semifinal. Una semifinal increíble, una semifinal de película de terror. Una semifinal que el que gane aquí va directamente a la final. El equipo del Dream Team está esperando sentados a ver qué pasa con este juego. Y hay que ganarle dos veces al Dream Team para ser campeones de este gran torneo aquí en Mao Valverde. Virginia Pérez, una película de terror completamente, así es. Bueno, en estos juegos es extendible estas cosas que pasan. Son juegos que pueden cambiarte todo. Son juegos que pueden... hasta perderlo, cuando no te sabes el reglamento, cuando aplicas un jugador ilegal, cuando haces las cosas indebidas, sabiéndolo o no sabiéndolo, te puede costar un juego. Ahí el equipo de Miami Tiger entró a una película de terror completa en este juego. Pero ya está, viene a batear Pérez. Vamos a reunir a comenzar el juego. Vamos a comenzar el juego oficialmente. Bueno, ahora sí. Bueno, lo agregan y más nada, mi amigo Raúl Ramírez. Y avanza el juego. Activo desde Navarrete, Junior Millaba Cárdenas. Vamos a darle play al juego con dos corredores en base. No hay out. Viene Matías Pérez. Díaz y Calderón son los tres bateadores. Saludos a Rafaelito Peralta TV. Saludos. Viene Matías este pelado. Este es un gran bateador zurdo de los Miami Tigers. Saludos a toda mi gente activa desde la Florida. Bueno, ya está, señores. Walt Pitch lo pone en circulación. Corredor en tercera y en primera base. En tercera y en segunda base. Toda la gente de la Florida conectados a la señal Softball Premier TV. Gracias, señoras y señores. Solo hay que agregarlo totalmente. Creo que hicieron una pequeña bulla para ver si se conseguía algo diferente. Pero por reglamento no debe pasar de ahí. Dos corredores en base. Bateando Pérez. Jordani Pérez. Se enfrenta a Cuevas, el lanzador derecho del equipo Los Famosos. Le canta el strike. Está esperando Díaz en el down deck. Yo creo que si la cosa fuese al revés, como un cambio impresionante, segundo strike. Yo no sé cómo procede cuando de repente inicia el juego y al campo corto no lo meten, inicia el juego, hacen el primer lanzamiento. Yo creo que ahí cambia la cosa. Alguien que esté conectado que me pueda decir si cambia el reglamento en esa situación. Porque también posiblemente Fernando no se dé cuenta. Esta es una base por bola y lo pone tres corredores en base. Si Fernando no se da cuenta y viene a batear Tamayo, el que faltaba, y el coach o el head coach del equipo de Los Famosos se da cuenta, ahí es otra película de terror. Porque está bateando un jugador que no está anunciado, que no está en alineación. Esa es otra película. Pero en la batería no había llegado a Tamayo. Bueno, señores, ahí está el head coach del equipo Los Famosos, saliendo un poquito a bajar la intensidad. Y hay un nuevo lanzador y le van a dar la pelota al veterano de mil batallas de la República Dominicana, el mejor de todos, con gran historia aquí
en la República Dominicana con mundiales panamericanos, Melvin Batista, de acá de Santiago los Caballeros, le dan la pelota y tiene la responsabilidad de agarrar este juego. Vamos a un break comercial y ya regresamos. Bueno, aquí regresamos al parque de pelota, bienvenidos. Ahora sí. Tres corredores en base, no hay outs. Los Tigres atacan en esta semifinal. Melvin Batista es el nuevo lanzador. Saludos a mi gente de Nueva York, Luis Durán desde New York. Pica Piedras, New York, gracias por estar ahí con nosotros. Muchachones, gracias por vivirlo por mí y estar con nosotros. Gracias por tanto cariño y gracias por tanto amor al softball y gracias por seguir nuestras plataformas digitales, Softball Premier TV, que se ha convertido en la señal por excelencia de todas las Américas, donde sea que estemos en cualquier país. Ustedes pueden disfrutar de todos los mejores jugadores por estas pantallitas, pequeñitas pantallitas. Díaz viene a batear con tres corredores en base, Melvin Batista. Batazo a lo más profundo al right fielder, puede haber un pisicorre, mandan a Merezco para el con, puede haber jugada y quedó safe. Fue bastante cerrada. Podemos ver aquí la repetición, ahí viene el pisicorre de Melvin. Cuidado pelados, cuidado pelados, un poquito más atrás y lo aniquilan. El buen lanzamiento, buen el brazo del right fielder y cae el primer out para el equipo de los Miami Tigers. Ahora viene a batear Irving Calderón desde... es el bateador de turno de peligro, Spawn. Desde Panamá City. Irving Calderón. Bueno, es un fly gigante al center fielder que puede tomarla sin problemas. Hay un pisicorre. No, queda tranquilo ahí. Javier Caballero lo dejan segundo. Segundo out con dos fly. Irving Calderón de Panamá Oeste, Panamá. Abrazo a mi gente de Panamá. Los quiero mucho. Espero estar pronto por allá a seguir haciendo softball increíble. Gracias, muchachos. Es un cambio en bola. Corredor en la primera y en la segunda, dos outs. Melvin Batista, de acá de Santiago de los Caballeros, dominicano. También tiene a su hermano ahí, Melvin. Michael Batista, que hizo tremenda chamba ganándole el juego a los Legends en la primera hora. Swing incompleto. Melvin Batista está ahí. Presenta bien el pajón. Le cantan el segundo strike. Pues la vía en todo el medio. Gran lanzamiento. Gran lanzamiento, sin desperdicio. Vaquito bola. Son 3 y 2 el conteo. La cuenta máxima. Mamandula. Viene el lanzamiento de Batista. Es una ruleta a la segunda base por la vía 43.
Una carrera a cero ganando el equipo de los Miami Tigers. Iniciaron ofensivamente increíble el equipo de Miami. Nosotros nos vamos a un pequeño break comercial y ya regresamos. Aquí regresamos al parque de pelota. Bienvenidos. Viene a batear José Reyes, Luna y Chulas. Son los tres bateadores para el equipo de los famosos. Una carrera por cero, perdiendo el equipo de los famosos, el equipo local. Gracias a cada uno, la gente de Suiza conectada. Gracias por estar con nosotros. Vaquito Bola. Suiza presente. Washington Marte también desde Miami. Buena mi República Dominicana, buena gente. Rafito Peralta, bienvenido también. Gracias por estar con nosotros. Pérez es el Reyes, es el bateador. Lanzamiento afuera, son dos malas. Gracias a cada uno por conectarse. Javier Caballeros es el lanzador derecho para el equipo de Miami. Javi Caballero no está consiguiendo la zona. Un fly gigante a lo más profundo que la busca José Luis Merejo. La pelota agarra altura, señores, y se fue para la calle. Oh my God, perdónalo Dios. Qué clase de batazo increíble de este muchacho Reyes. Un batazo de 500 metros para arriba y 500 metros para abajo. Ahí está. Inicia. Van dos juegos aquí en la República Dominicana que a Javier Caballero lo reciben con un jonrón en el primer turno. En el primero fue Mota del equipo de Dream Team, ahora Reyes. Ahí está batiendo ahora Luna. Luna y Chula se está esperando en el Dex. Gracias a ti, Wellington Marte, siempre. Gracias a ti por estar con nosotros. Un flycito a la tercera, acá el primer out del episodio. ¡Wow! 1-1 la partida. Javier Caballero, lo han descubierto los lanzamientos de este gran lanzador cubano aquí. Lo han recibido bastante. Josué Chala, es el bateador de turno de Ramón Autoditeo. Y Franklin Rodríguez, ¿qué ama? Presenta al cubano. Es un cambio en strike. La bola cero strike. Saludos a Rafael Rodríguez también, que se está conectando. Néstor José en Facebook.
Ahí está, viene el lanzamiento. Le repite la fórmula, esos dos que trae. Chula. No ha podido conseguir ese cambio. Es un fly gigante a lo más profundo del center, pero la busca Tamayo al campo corto y caen los dos outs del episodio. Estamos felices y contentos que nos acompañen. Ahora viene a batear Francisco Pérez, que es el cuarto bate del equipo de los famosos. Francisco Pérez es el bateador de turno del transporte turístico Darfo. Allí está. Francisco Pérez, en su primera aparición en el juego. Saludos a cada uno de ustedes, gracias por estar con nosotros. Presenta Javier Caballero. Es una roleta al pitcher. Son tres outs. Nosotros vamos a abrir segundo episodio y nosotros vamos a un break comercial. Manténganse con nosotros por la señal tendencia del softball de las Américas, Softball Premier TV. Ya nosotros regresamos en breve. Bueno, ya está, señores, gracias a Ignacio. Gracias, Ignacio, por tu información. Batista es de Moca. Bueno, creo que Moca queda detrás del aeropuerto de Santiago Caballero como a 5 minutos, si no me equivoco. Melvin Batista, que también estuvo en Panamá cuando yo tuve mi equipo de los Lions. También estuvimos en la Copa Peligro en el 2019, que fuimos subcampeones. Es un fly gigante que la puede buscar. ¡Qué gran atrapada! Del fielder, qué gran atrapada, increíble. Vamos a ver aquí la repetición de esta gran atrapada. Falla Edinson Calderón, se tira de cabeza. Vamos a ver. Bueno, ya está, señores. Hay un out. Tamayo. Viene a batear Tamayo, que fue el bateador que hizo problemas en el line-up y se fue para la calle. Ya ni del Tamayo, Dios mío, qué clase de batazo. Ahí está, señores. Quisieron tener problemas conmigo, dice Tamayo, por el line-up y se fue para la calle. ¡Wow! Increíble ese batazo. Perdónalo, Dios, que no lo vuelva a hacer. Gigante el batazo de Tamayo. No hay manera. ¡Qué clase de gutarrazo! Se pone la partida dos carreras a una. ¡Wow! ¡Qué clase de batazo! Eso llegó atrás al polideportivo donde hacen boxeo y jiu-jitsu. Allá atrás, Dios mío. Así no. Dos carreras a una con jonrón. Viene a batear ahora Raúl Alonso como último bate. ¡Lini! ¡Qué bárbaro! Dios mío, estos muchachos me van a matar de un infarto, de esas atrapadas que hacen. Vamos a ver la repetición de aire, el campo corto. La tomó. Increíble jugada. Miren eso, qué belleza. Vamos a verla en slow para que puedan verla. Ahí va. Mira cómo la atrapó en el aire el pelado. ¡Wow! Acá el segundo out del episodio. Y viene a batear ahora José Luis Merego. Se enfrenta a Melvin Batista. Línea foul ball, dice. Foul ball, dice el Chief Umpire. Salió rápido.
Moca está cerca de Santiago, dice Mauri del Lobo Ureña. Está detrás del aeropuerto. Ahora que me estoy acordando, porque Melvin Batista lo he visto en varios torneos. De hecho, jugó con mi equipo en Estados Unidos un tiempo y me decía, yo estoy a 5 minutos del aeropuerto. Entonces, bueno, asumí que era en Santiago que vivía. En Moca. Melvin Batista se enfrenta a José Luis Merejo, Vaquito Bola. Merejo, que ha tenido excelentes apariciones en estos juegos. Gran bateador dominicano, panameño. ¡Matazo increíble a lo más profundo! ¡Dios mío! Es un back-to-back. José Luis Merejo se va a la calle con un batazo increíble. ¡Perdónalo, Dios! ¡Que yo no puedo! ¡Qué clase de cutarrazo metió José Luis Merejo a lo más profundo del parque de pelota! Aquí está la repetición. Se quedó frenado y sentado esperándose ese rompimiento. José Luis Merejo se va para la calle. ¡No hay manera! ¡Qué bárbaro! Ahora viene Javier Caballero a batear ahora. Javi Caballero. Vaquito es un drop ball en bola. Javier Caballero, que ha estado consiguiéndose un poco con el juego. Grande, los mejores atletas de esta modalidad. Una roleta a la primera base. Son 3 outs. Nosotros nos vamos a un break comercial. Manténganse con nosotros por la señal Tendencia del Softball. Ya usted sabe. Vamos y venimos, ya regresamos. Aquí regresamos al parque de pelota. Bienvenidos, muchachones. Viene a batear ahora Gómez. Bateador de turno de peligro Sport. Iván Tavares. Viene a batear Gómez, Núñez y Lisandro. Lisandro, lanzamiento en strike. Una política que trae, señores, gracias por estar con nosotros. Papote está conectado. Si él sabe que ellos van a esperar el cambio. Exacto. No hay manera. Ahí está, es un fly gigante, un souvenir para el público aquí en este parque de pelota. Javier Caballero está ahí. Es una roleta por la vía 43. Saca el primer out del episodio. Vamos a ver la repetición. Un swing defensivo. Se está poniendo incómodo el lanzador cubano. Javi Caballero. Núñez es el bateador de turno. De Ramón Autoviteo allí en Connecticut. Núñez es el bateador en turno. Supermarket Rigo. Para el equipo. Con el equipo de los famosos, dice Alberto Chen, pueden correr para no esconderse. Alberto Chen, Miami Tiger de sangre. Bueno,
Bueno, señores, estamos ya en la fase final. En teoría nos queda este juego y la gran final. Así que les aviso desde ahora, vayan buscándose su parrillita, prender el fogón. Vayan prendiendo, buscándose, vayan al Liquor Store. ¿Ve qué? Se lo estoy avisando. Porque seguramente esta final va a estar de película de terror. No hay manera de perderse este juego, señores. Ya están avisados, pelados. Caballero presenta, viene Pajón. Un batazo gigante a lo más profundo. Merejo dice, I got it. Y la tiene en el right fielder para el segundo out del episodio. Es un fly al 9. Erismendi, saludos. Buenas tardes. Bienvenido a la transmisión. Ahora viene a batear Lisandro. Ryan Lisandro, bateador de turno de Ramón Autoliceo en Connecticut. Lisandro, estamos felices de que estén ahí, muchachones. Gracias a la gente que se está juntando a la transmisión ahora. Bola la primera. La gente feliz de este evento que se regaló a Mao en este año. Presenta a Javi Caballero. Línea de foul. Se mete una bola y un strike. Es una organización hecha por Alfie Ramos y Papote, el equipo de Legend, New Jersey Express Legend, para regalarle a República Dominicana este gran evento finalizando año. Una bonita iniciativa de desarrollo al softball de esta modalidad, para que también equipos internacionales, así como vino New Jersey, vino la Florida, pueden venir de Panamá, México y otros países a disfrutar de este softball increíble. Todos están invitados a que puedan estar con nosotros. Y aprovecho de una vez a invitarlos a la Copa de Miami Tigers del 8 y 9 de abril, allá en Sebring, Florida. Premio en efectivo, 3 categorías. Así que ya están avisados. Softball del bueno el próximo año. Aquí Tobola. Tobola Chugo Strike. Ángelo Reyes Rain. Le manda saludo a Ángelo Antigua. Lizardo, con el número 21 en su camisa, está ahí. Presenta el lanzador Javi Caballero. Su cambio dice que no. 3 y 1 el conteo. Idols out. Parte baja del segundo episodio. Llevamos 49 minutos de juego. Tuvimos como casi 20 minutos en el tema del cambio del jugador en line-up de los Tigers. Kenny Venegas. Batazo de foul, un souvenir para el público. Kenia Venegas dice, vamos Miami Tigers. ¿Cuál es tu campeón? Pueden escribirlo acá. ¿Cuál es su campeón de este torneo? Yo tengo el mío, pero no lo puedo decir. Por lo que he visto en este torneo, ya tengo el mío escrito por aquí, que posiblemente puede ser el campeón de esta copa. El caminero chino, que también es gran lanzador allá en New Jersey, dominicano. Bienvenido a la transmisión, mi pana. Swing y es aniquilado. Por la vía del ponche, 3-0. Nosotros nos vamos a un break comercial. Vamos a abrir el tercer episodio. Manténganse con nosotros por la señal tendencia del softball de las Américas. Softball Premier TV, ya nosotros venimos.
Bueno, aquí regresamos al parque de pelota. Bienvenidos. Viene Matías Pérez, Díaz y Calderón. Son los tres bateadores en línea para el equipo de los Miami Tigers. Lanzamiento en todo el medio. Le cantan el primer strike en la parte alta del tercer episodio. Licenciado Darien Díaz. Métanse en el juego, pelados. Bueno, aquí le manda un mensaje a Robles, el campo corto, que nos está tapando la zona de strike ahí, el pelado. Es una rola a la segunda base por la vía 43. Sacan el primer out del episodio. En el tercer lanzamiento, Pérez, de una vez. No esperó más lanzamientos. Y dio un swing defensivo a la segunda base. Carlos Díaz es el bateador de turno de Toro, Rentacar y Legend. Ahí está Melvin Batista de Moca. De Moca. El automático, el primer strike. Hay un solo out. Presente el lanzador. Viene Pajón. Es una roleta al pitcher por la vía de la vergüenza. Es el segundo out. Díaz falla con una roleta. Donde Melvin Batista. Aquí está. Melvin también tiene un cambio avisado. El cambio de Melvin Batista. Muy poco pueden batearlo. Calderón es el bateador de turno. Doña Wendy Jiménez. Ahí está, viene bateando Calderón. Irving Calderón. Foul ball. Se mete en una bola y un strike. Gracias a todos los que se conectan. También pueden entrar a nuestra página web www.softballpremiertv.com. Ahí pueden ver todos los torneos, todo lo que tenemos en el próximo 2023. Gracias. Bajito, pegado, dice que no. Dos bolas y un strike. Repite la fórmula ahí Melvin Batista. Solo ten presente que los mejores jugadores del team eran de los famosos, ya que el equipo no tiene jugadores. Esa... Así me lo contaron ahí los pelados. ¡Pegado! Dice que no. Tercera mala. Cuarta mala, ¿verdad? Lo pone en circulación. Hay dos lados corredores en primera. Mandina viene a batear ahora la tercera base del equipo. Asociación de Softball de New York, Dacid. Ahí está, le canta el automático, primer strike. Lo recibe con el primer strike con dos outs. Parte alta el tercer episodio. Le cantan el strike, segundo strike. Livio. Gran lanzador dominicano. Qué gran talento. Qué gran profundidad tiene Dominicana en jugadores. Es increíble. Ya Melvin Batista lo hemos visto muchísimas veces allá en los Estados Unidos. Lo hemos visto en Puerto Rico. Lo hemos visto en Panamá, México. En muchísimos torneos. Paraná, Argentina. Panamericanos, mundiales. Pero hay tantos peloteros que nosotros no vemos en los torneos fuera. Que están aquí en la República Dominicana. Es increíble. Ahí está un fly gigante que lo busca el patrullero derecho y caen los tres outs. No pasó nada, Miami Tiger ganando 3-1. Vamos a cerrar el tercer episodio. Ahí está, señores. Profundidad de juego. Estamos viviendo a carne propia en este coliseo de pelota. Vamos a un break comercial y ya regresamos. We'll be right back.
Bueno, aquí regresamos al parque de pelota. Bienvenidos. Sigue ahí Javi Caballero. Parte baja del tercer episodio, perdiendo el equipo de los famosos. Un cambio en bola. El equipo de los famosos que le dieron un juegazo al equipo Legends. Le dieron 20 carreras a una. Michael Rodríguez. Bate a 31 de Mayo, Unidos, USA. Foul ball. Se mete una bola y un strike. Viene Matías Rodríguez. Michel Rodríguez, Fernández y Ramírez. Son los tres bateadores en serie para el equipo de los famosos de Tamboril. Otro cambio en bola. Buenos equipos, buenos jugadores en un solo coliseo de pelota aquí en la República Dominicana. Presenta Javi Caballero. Arriba de la mente son tres malas y un strike. Le cantan strike. Son 3 y 2. Este sí es el lanzamiento que el árbitro dice. Siempre hay un lanzamiento que es mío. Y ese. Ah, no, buenísimo. Está bien cantado. Bien cantado. Está un poquito afuera, pero en zona de strike. Sí, es verdad. El catcher estaba un poco pegado al bateador, pero sí estaba en zona de strike. 3 y 2 el conteo. Viene Javi Caballero. Línea de foul. 3 y 2. República Dominicana, Mao Valverde, la ciudad del lindo, el perfecto amanecer, atardecer, perdón. La capital del banano, el plátano y el arroz de la República Dominicana. De aquí exportan a muchísimos países. Mao Valverde. Yo estaba viendo como carteles que decía Monción. Explíquenme ustedes que están conectados. Monción, se le dice a la gente que vive aquí en Mao. Monción es un lugar aquí en la República Dominicana que queda cerca de acá. No entendí porque vi muchos carteles de Monción en diferentes esquinas. Moncioneros. Un batazo a lo más profundo del parque de pelota. Perdónalo, Dios. Un gorronzazo de Rodríguez por la parte central del parque. Dos carreras para el equipo. Esto es una guerra de jonrones de parte y parte. Increíble, Rodríguez. Ahí alguien dijo mil al kit de Mitchell, pero fue metió un jonrón. Aquí está la repetición. Wow, increíble. Increíble el batazo por el centro del parque. La agarró en todo el medio. Dios mío, perdónalo, Dios. Bueno, dos carreras a tres. La guerra de jonrones de parte y parte, señores. Francisco, todos dicen que el municipio de Santiago Rodríguez, Monción es un municipio de la provincia de Santiago Rodríguez, queda pocos más adelante. Ah, ok, ya entendí, ya queda cerquita de acá. Es un fly gigante en la zona de foul. Gracias por la información. Me gusta saber mucho de cada lugar que visito. Les comento que yo estuve en un torneo en New Brunswick, New York, que se llama Los Moncioneros, donde juegan solamente los moncioneros, o casados con moncioneras, los únicos que pueden jugar ese torneo. Entonces están los moncioneros de Miami, los moncioneros de Nueva York, los moncioneros de la Florida. Entonces son netamente moncioneros, y el que venga de afuera, que sea de Santiago, tiene que estar casado con una moncionera. ¡Qué barbaridad! Muy bonito el evento. Es un fly gigante, lo más profundo. La busca el patrullero izquierdo y cae el primer out. Falla con un fly. Fly. Mucha gente linda en Monción. Gracias a Jamie Rodríguez, gracias a toda la gente. Dice Junior Fermín que bueno, lo más hermoso es en la modalidad. Muy profesional y pocas discusiones por picheo, al contrario de los contorneos de chata. Bueno. Ahí tiene una ruleta al campo corto. Pérez tira y queda safe en la primera.
Pérez se le engatilló esa roleta a la segunda base. No pudo hacer el out. Corredor en primera base. Dos carreras a tres. Medina es el bateador de turno de Peligro Sport. Left fielder. Para el equipo de los famosos. Los mocioneros son serranos, así le dicen. Me canta en el automático, una bola y un strike. Gracias a ti, Francis Chávez Fernández. Gracias a Alfie, de verdad que ha sido Alfie y Papote, que también está conectado ahí, y a la organización de Legends por hacer realidad este evento aquí en la República Dominicana. Ellos son los verdaderos héroes de este torneo. Yo siempre voy a estar ahí con mucho amor y corazón para esta gente, Alfie y Papote, cuando quieran. Y aquí estamos en la República. Bueno, y está, le cantan el segundo strike. Fernando Guerrero, cuidado. Erwin Checo en un micrófono del terror. Javi Caballero presente, viene Pajón. Ay, 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 cuidado, un lanzamiento muy arriba, 2 y 12 conteo. El cubano mundialista, Javi Caballero. Es una línea imparable entre dos. El corredor llega hasta la tercera base, la de empatar. Cuidado, lo mandan a la tercera, señores. Es un hit y error para Medina. Y lo pone en circulación. Dos corredores en base. Ay, 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 con un out. Entran en película de terror. Camilo Bautista está conectado desde Nueva York. También gran amigo del softball. Gran amigo que me regaló este softball. Camilo Bautista, el líder de la Copa Peligro en Nueva York. También con su fundación en Barrancas, aquí en la República Dominicana, en San Juan de la Manguana, que tuvimos iniciando año aquí también. Linda organización, gente buena de softball está conectada. Camilo Bautista, Javier Caballero viene. Cantan el automático, el primer strike, dos corredores en circulación. Bendiciones a la gente de España que está conectada viendo lo que está pasando en Monción. Javi Caballero se enfrenta a José Reyes, que en la primera aparición se fue para la calle. Luna espera en long deck. Este muchacho se fue para la calle en el segundo lanzamiento. Hasta el más chiquito la saca en este parque, Dios mío. Swing completo. No tiene tamaño ese pelado. Saludos a mi gente de New Jersey. Jack Cotice. Cotice. Línea imparable, lo más profundo. Queda. ¡Wow! Quedó en la barda y vienen dos carreras para el equipo de los famosos, señores. Increíble. Dios mío, perdónalo. Este muchacho, un honrón y un doble. Aquí está la repetición. Pensé que se había ido para la calle. Por eso mi silencio profundo, un momento. Pensé que se iba para la calle, pero no. Es un dobleto impulsador de dos carreras. ¡Qué clase de cutarrazo este pelado! ¡Dios mío, perdónalo! Ahora viene a batear Luna, que también ha hecho cosas increíbles. Miguel Luna es el bateador de turno de Mayo. Ese come puro mangú completo. Puro mangú. De fuerza. Fly gigante que la busca Calderón. De foul. Ese mínimo se comió un plato de mangú con longaniza asada. Porque lo que está bateando es mucho. Este pelado Reyes. Luna y Chula está esperando en el Dex. Vaquito bola. Rafael Rodríguez conectado, Arismendi Uceta conectado, Ricardo Gómez conectados, Latinoamérica conectada, Europa conectado, Asia conectado,
a esta señal de Quital Softball Premier TV. Gracias por estar con nosotros. Javi Caballero está en problemillas. Swing completo. Son dos strikes, una mala. Platana Power, dice Winston Marte. Yo siempre le he dicho a los pelados cuando dicen, vamos a jugar en la República Dominicana, un equipo de Estados Unidos, de México. Yo digo, señores, vamos a hacer una cosa. Pendientes, porque allá se juega pelota dura y hay peloteros que nosotros no vemos nunca y están allá, solitos, juegan entre ellos y se conocen ahí. Ahí está, lo aniquilan en la primera base. Vamos a ver la repetición, bastante cerrada. Bastante cerrada, vamos a verla aquí en la repetición, ahí viene el corredor. Wow, te digan en casa si está safe o está out. Yo lo veo bien cerrado, pero está bien cantado por el árbitro auxiliar. Saludos a la gente de Boston, Osito Serrano. Hay dos outs. Josué Chara es el bateador de turno. Batazo lo más profundo del parque de pelota. La bola se va. Wow, señores, perdónalo Dios. Qué clase de cutarrazo. Dos carreras más para el equipo de los famosos. Como le estaba diciendo, aquí se batea, pelaos. ¡Aquí se batea! Vamos a ver aquí la repetición. ¿Qué clase de batazo hace este pelado por el centro? Se queda frenado y todo. Sabía que se iba, chulas. ¡Wow! Bueno, señores, la carrera se pone 6-3. ¡Wow! Están acribillando al cubano, caballero, aquí. Francisco Pérez es el bateador de turno de New Jersey. Francisco Pérez es el bateador en turno. ¡Chulas! ¡Qué clase de cutarrazo increíble, foul! Ya cuando lo tenía en la guillotina, le mete un jonrón de dos carreras. Wow. Presenta el lanzador. Línea de frente, donde está Calderón, no pasó nada ahí. Vamos a un break comercial, vamos a abrir el cuarto episodio. Vamos a un break comercial, manténganse con nosotros. Ay, Dios mío. Dios mío, perdona a la gente de Dominicana que está arrasando en este torneo. Aniquilando a los importados en este gran torneo aquí en la República Dominicana. Vamos a venirnos. Bueno, aquí regresamos al parque de pelota, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Wow, increíble.
Ruleta de foul. Calderón viene a batear ahora de Panamá City. Edinson Calderón. En su segunda aparición, primer strike. Melvin Batiste está ahí. Es un fly gigante a lo más profundo que la puede capturar el patrullero izquierdo y cae el primer out del episodio. Ahí está, vamos a ver la repetición. Edinson Calderón se mete debajo de la bola con un fly al left fielder. Melvin Batista sigue ahí dando cátedra de lanzamientos. Los dominicanos dando cátedra de softball aquí en este poliseo de pelota. Viene a batear Tamayo, que se fue para la calle. Jorronzazo increíble. A lo más profundo en su primera aparición. Está preguntando Alfie Ovalle, ¿qué lugar es? Estamos aquí en Mao Valverde, República Dominicana. Mao Valverde, como a 40, a una hora de Santiago los Caballeros. Aquí está, Estadio Octavio Santos Tabito en Mao Valverde, República Dominicana. Ahí está Alfie. Pegado. Cuatro malas y lo pone en circulación. Viene a batear Rulli. Raúl Alonso. Se va a estar en turno. Dice famoso Río Grande hasta la final, dice José Adames. Vamos arriba, dice Ignacio Torres. Juan Plasencia. Eso está lejos, compadre. Ya querían agarrar el carro para venir para acá, señores. Ahí está Melvin. Presenta, viene Pacón. Pegado, bola en la primera. Ahí está, señores, un cafecito me trajeron aquí los pelados, gracias. Raúl Alonso, el bateador de turno de todo. Raúl Alonso está ahí, batallando el turno. Me trajeron un cafecito. Ay, 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 ahora sí agarramos energía. Para otro torneo más, me faltaba eso. Gracias a todos por conectarse. La señal tendencia del softball de las Américas, Softball Premier TV. Gracias, muchachones. Gracias por compartir la señal. Agarren el link, es fácil. Agarren el link y lo pasan a los grupos de WhatsApp de su equipo, de los grupos de los panas. Y vamos a masificar esta transmisión para que la vea todo el mundo lo que está pasando aquí en la República Dominicana. Arriba le cantan el strike. Un foul, se mete en dos strike. Aquí en Puerto Plata, Río Grande, dice Rafaelito Peralta. Bueno, queda lejos, parece. Se escucha lejos, mi pana. Es una ruleta la tercera base. Puede haber una doble matanza, ¿no? Lo frena ahí. Hay dos outs. Raulito falla con una ruleta. Para doble play, pero fue rápido Raulito corriendo. No dio chance. Digo que si tira la segunda base, podría hacer hecho jugada. Son dos outs, viene a batear ahora Merejo, que también se fue para la calle. En su primera aparición al bate, el panameño dominicano. José Merejo es el bateador de turno de Maños Unidos, USA. Se enfrenta a Batista. Le cantan el automático, el primer strike por todo el medio. Bajito, bueno, buen bloqueo del catcher del equipo Los Famosos.
Michel Rodríguez. Batazo gigante, lo más profundo. Se fue para la calle otra vez. Perdónalo, Dios. Merejo, segundo jonrón de este episodio, de este juego. Se pone la partida 5-6. Creo que ese es el score. Cualquier cosa voy a revisar, porque creo que una carrera se me pasó por ahí. Ahí está José Luis Merejo dedicándole el jonrón a su familia que está aquí en el estadio con ellos. Merejo le dio con alma, cuerpo y corazón. ¡Wow! Dos carreras más para el equipo de los Miami Tigers. Ahí están los Tigres. Mire, meter ahora a Javi Caballero. Javier Caballero, bateador zurdo. Javier Caballero, este bateador de turno, deja con autoditeo. Pero ahí está el lanzamiento en strike. Dos outs. Elvin Checo, perdónalo, Dios. Pide su tiempo. Melvin Batista no ha podido con Merejo. Ha sido dos turnos, dos jonrones. Javi Caballero está ahí. Es un cambio. Hay alguien que le manda un WhatsApp a Robles, al campo corto del equipo Los Famosos, para que nos dé chance, que nos está tapando ahí la zona del catcher, el pelado. Mándale un WhatsApp, por favor, pelados. Y lo aniquilan por la vía del ponche. Tres outs. Vamos a cerrar el cuarto episodio. Nosotros vamos a un break comercial. 5-6. Vamos a un break. Ya venimos. Bueno, aquí regresamos al parque de pelota. Es una ruleta de foul. Está bateando Gómez, Núñez y Lizardo. Son los tres bateadores en turno para el equipo de los pelados, de los famosos. Y canta el batazo que la busca José Luis Merejo y la toma, la captura para el primer out del episodio. Estamos cerrando el cuarto episodio cuando llevamos 1:21. El equipo que gane aquí va a ser el pase, el boleto directo a la gran final, donde está el equipo del Dream Team esperando, sentado, comiendo mangú.
esperando para jugar la final. Imagínense ustedes. Es un foul. Juan Tomás Núñez, bateador de turno de transporte turístico Garzo. Juan Tomás Núñez, ¿hay cuántos? ¿Cuántos zurdos tiene este equipo de los famosos bateadores zurdos? Una ruletita la primera. Dice foul ball. El Chief Empire. Dice Andy Domínguez, se están metiendo un puerco a la batata. Ay, 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 eso se escucha pesado. No le den tanta comida, muchachos, porque si no, puede ser que se pongan pesados para jugar. Presenta a Javi Caballero. Es un flash gigante que la busca Calderón, el patrullero izquierdo, y cae el segundo out del episodio. Rápido, dos fly, dos outs. Viene bateador a Lizardo. Lizardo. Ese bateador en turno. Es un drop ball, bola la primera. Swing completo, el segundo, la segunda mala. Ryan Lizardo, bateador de turno de New York Express. Presenta, swing completo, dos malas y un strike. Presenta el lanzador, Kabir Caballero. Roleta al campo corto. Tamayo por la vía 63, salen los tres a. Nosotros vamos a un break comercial. Manténganse con nosotros por la vía Softball Premier TV. Ya nosotros venimos. Aquí regresamos al parque de pelota. Mauri Grullón dice, Luciano, el 50% de los peloteros de esa modalidad por temor a los pelotazos batean ambidiestro. Bueno, wow, sí. No creo, no creo, me están echando vaina. Imagínense que batean el lado derecho a su mano, imagínate tú. Ahí está, le cantan el strike. Estamos abriendo el quinto episodio. Estamos abriendo el quinto episodio. Los Miami Tigers reciben a Pérez Díaz y Calderón. Giovanni Pérez, bateador de turno de Maillos Unidos, USA. Bola, la primera bola. Ya está oscureciendo en el parque de pelota. Melvin Batista se enfrenta a un gran bateador como es Pérez. Presenta el lanzador,
Roleta la tercera de foul. Se meten dos que trae con dos foul. Pérez está Díaz esperando en el on deck. Y también Irving Calderón están esperando. Ese cambio, cuidado, pelaos. Ese cambio se sentó Pérez y no la pudo identificar. Dos extrae una mala. Eso era yo, mi pana Gruñón. Cuando yo bateaba mucho a la derecha, entonces me mandaban a batear a la izquierda. Me decían, Luciano, ve a batear a la izquierda, tú bateas mucho a la derecha. Entonces tenía que yo batear la de la izquierda. Igual conectaba mis tablas, igual, pero... Bueno, acá el primer out para el equipo de los Miami Tigers. Melvin Batista sigue ahí haciendo un trabajo increíble. Los Batistas están haciendo un trabajo increíble en este torneo. Presenta lanzador, viene. Arriba el lanzamiento, bateando Díaz, la primera mala. El cafecito está bueno. Carlos Díaz es el bateador de turno. Calderón Irving está esperando en el Dex de Panamá. Afuera el lanzamiento, bola la segunda. Estamos felices y contentos de que nos acompañen, que estén con nosotros día a día en esta transmisión en vivo. Es un fly gigante al campo corto que la pide sin problemas. Acá el segundo out del episodio, un popcito al campo corto. Falla Díaz. Hey, my friend, Mr. Net, welcome. Welcome, my friend. The new friends, the softball. Amazing person, my friend. Welcome, welcome. The New York Gremlins. Giovanni Maldonado es el bateador de turno, te informa Tony Batista. Melvin Batista está ahí. Te informa Tony Batista, tu próximo. I'm sorry, my friend, it's only Spanish. My hat today is the New York Gremlins, my friend. My team, New York Gremlins. Batista presenta. Gigante el batazo, lo más profundo. Dice la segunda base, I got it. Y la tiene para el tercer out. Nosotros vamos a cerrar el quinto episodio. Se le acerca la final a los Tigers. Cuidado, muchachones. Nosotros nos vamos a un break y ya regresamos. Bueno, aquí regresamos al parque de pelota. Viene a batear ahora Rodríguez. Se enfrenta a Javi Caballero, Rodríguez, Fernández y Ramírez. Son los tres bateadores para este gran bateador número 34 en su camisa, número 13 en su camisa. Lanzamiento en bola, primera mala. Le canta que trae, perdón. Presente lanzador.
Dice que no, el Chief Empires. Saludos desde Punta Cana, Jimmy Cepeda, reportando la señal. Gracias, Jimmy. Gracias por estar con nosotros. Pela. Transporte turístico Danzo. ¿No le gustó el Chief Empires? Javi Caballero está ahí en la lomita. Bueno, se mete debajo de la bola. La pide la primera base Calderón. Y cae el primer out del episodio rápidamente. Le comentamos que ya a ley de 5 outs, el equipo de Miami Tigers es visitante. El equipo de los famosos están ganando 6 carreras por 5. Gran juego de semifinal. Es un cambio. Change. Primera mala. Hay un out. Toda la gente de la República Dominicana conectados. Viendo el juego. Bueno, es un fly que la busca Merejo. A la parte del right, del left fielder, right fielder, y cae el segundo out del episodio. Estos muchachos ya se frenaron el bateo. Es un juegazo de terror, mi amigo Checo de la Hoz. Así mismo es, compadre. Así mismo es. Un juego de terror. Juan Ramírez, de la Selección Nacional de la República Dominicana. Le encanta en el automático. Fíjate que hay varios jugadores que no los vi en Argentina en el Panamericano. Que son excelentes jugadores que no los vi allá en Argentina en los Panamericanos cuando hicimos la producción de televisión para ese premundial donde ganó Argentina-Canadá. Ahí en la República Dominicana, yo le transmití como locutor un juego entre Venezuela. Yo no vi estos peloteros. Alguien que me explique por qué no están. Bueno, señores, la pelota sale. Gigante el batazo, lo más profundo. Perdónalo, Dios. Se van arriba con un jonronzazo. Es una guerra de jonrones. Este equipo de los famosos quieren estar en la gran final, a lo más profundo. Power. Boom. No hay manera. No hay manera. Wow. 7 carreras por 5. Se le pone más chiquitica la cosa al equipo de los Miami Tigers. Le han dado 4 jonrones a Caballero en este juego. No hay manera. Los equipos están hot, hot, hot. Francis Medina es el bateador de turno. Medina. La Federación Dominicana de Softball Fedosa. Medina, Reyes y Luna. Son los 3 bateadores que quedan on deck. Le cantan el strike. Con 2 outs le meten ese jonrón a Caballero. Y ahora entramos en la parte alta del quinto episodio. Se le está acabando la gasolina. Gracias a Jack, dice, lo que pasa es que la selección dominicana de Molinete le ha dado la oportunidad a esos muchachos jóvenes que están subiendo siempre en los mismos peloteros, el panamericano y latinoamericano. Sí, eran muchachos nuevos que yo no había visto acá. Estaba el Pinto, estaba Batista y estaba el hermano de Batista. Y si no me equivoco, Suriel también estaba en Argentina. El lanzador que vimos ayer, si no me equivoco, estaba también ahí. El pelado Suriel. En los Panamericanos U23, también un equipo nuevo, muy nuevo. No le fue muy bien a la República Dominicana, pero siempre es un equipo de temer. Un equipo desarrollado, es un equipo que busca y hace buenas cosas. Ahí está un fly gigante, lo más profundo de foul. A veces no hay que ganarlas todas, pelados. Hay momentos que los países agarran un down, después regresan de un tiempo. Siempre pasa eso.
mientras no se cierre el círculo, el ciclo de desarrollo, el próximo Panamericano, seguramente la República Dominicana va a estar más fuerte porque están haciendo estos torneos de desarrollo aquí en este lindo país. Cuando vino el Panamericano veníamos de una pandemia también, yo se lo explicaba ya, en los Panamericanos que venían de una pandemia, venían de no desarrollarse, había muchos factores que indicativos del que algunas selecciones estaban un poco débiles. Por ejemplo, la selección de México se fue primero que la República Dominicana. México, que es potencia en el softball, mundialista, panamericano también, se fue primero que la República Dominicana. Ahí está, señores, regresamos al play. Swing completo. Corredor en la primera base con dos outs. Le cantan el primer strike. Corredor en primera. Estamos felices y contentos de toda la receptividad que hemos tenido en estos dos días de torneos. Es un fly gigante. La busca Tamayo en el campo corto. Son tres outs. Vamos a abrir el sexto episodio. Nosotros vamos a un break comercial. A tres outs de la victoria está el equipo de los famosos. Nosotros vamos a un break. Manténganse con nosotros por la señal Tendencia, Softball Premier TV, aquí en Mao Valverde. Ya veremos. Aquí regresamos al parque de pelota, bienvenidos a la señal Softball Premier TV. Melvin Batista ha hecho un trabajo genial en la lomita. A tres outs de la victoria está el equipo Mandina, Calderón y Tamayo, son los tres bateadores para este episodio. Arriba, lanzamiento, bola, la primera. Calderón está en el on deck. Es un cambio. Dice el Chief Ampaye, le canta su strike. Le cantan una bola y un strike. Bueno, señores, aquí está, regresamos. El primer out del episodio. Selección te saca la visa porque estamos. Todos están jugando fuera. Hay muchos lanzadores, muchos jugadores dominicanos jugando en Estados Unidos. Lo he visto en Canadá también. Bueno, Pablo Figueredo es uno. Melvin Batista está.
el varón, que lo llaman el bebé también. Hay varios dominicanos. Tienen que hacer la gestión de visa. Seguramente hay muchos equipos en los Estados Unidos y Canadá que están buscando peloteros. Gigante el batazo, lo más profundo del parque. Es un souvenir para el público. Se meten dos strikes. Ahí está. Calderón está ahí con... Ahorita lo organizamos bien para que estemos todos alineados. Ahí está. ¿Usted es panameño, mexicano? De todo. ¿Nacionalidad? Italia. Ahí está, señores. Ahí está. Melvin Batista. Está ahí en la lomita con una responsabilidad de dar los dos outs de victoria al equipo de los famosos. De Moca. Es una ruleta al campo corto sin problemas. Sacan el segundo out del episodio. A un out de la victoria está este juego. Ahí está, señores. Melvin Batista de Moca. El equipo de los famosos de Tamboril. A un out de la victoria. A un out de la victoria. Hay dos outs. Ah, perdón, tiene razón. No, son seis. Son seis. Bueno, hasta que donde yo sé, son seis innings, seis completos. Siempre. No me han pasado información. Yo creo que la final es de siete. No me han pasado eso, vamos a ver más adelante. Hasta ahorita sé que son seis episodios. Mi amigo Roberto Kennedy, que está conectado. Ahí viene un pequeño congresillo. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Ya venimos. Bueno, aquí regresamos al parque de pelota. Bienvenidos. Bueno, vamos a preguntar porque yo creo que son seis episodios. Siete posiblemente en la final. Es una ruleta al campo corto. Y sacan el lado. Señores, ahí está. El equipo elimina a un grande. Los famosos de Tamboril eliminan a un grande que son los pelados de los Miami Tigers que se van. Con un espectáculo que brindaron aquí en la República Dominicana. Qué lindo juego. Qué lindo espectáculo hemos visto. Los Miami Tigers son eliminados de la competencia. Son eliminados por los famosos de Tamboril. Y son los que están pasando a la gran final con los el Dream Team. Qué lindo softball estamos viviendo aquí en Mao Valverde. Así que ustedes manténganse con nosotros por la señal Softball Premier TV. Nosotros vamos a un break comercial y venimos con la gran final. El equipo de Dream Team contra el equipo de los famosos. Aquí por esta vía digital Softball Premier TV. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y vivir lo Premier. Pelaos, se les quiere, muchachones. Arrivederci, goodbye, see you later. Merci, cucú. Goodbye. Se les quiere, muchachos. Vayan de una vez al negocio del chinito, al abastico, al supermercado. Vayan buscando municiones.
porque lo que viene es una final de infarto. ¡Pelaos! Vamos y venimos, se les quiere. ¡Chao, chao!